CNC Noticias presenta Panorama Nacional a través de Global Televisión. La información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico colombiano. Cansados de los problemas que han generado las volquetas que transitan con escombros y arenas por el sector y la no respuesta por parte de los propietarios de las minas, los habitantes del sector de Santander de Obonuco, en la comuna 6 de la ciudad, decidieron cerrar la vía por donde pasan estos pesados vehículos. Líderes del sector expresan que tuvieron que tomar estas medidas ya que son varios los meses sin respuesta, independiente de los daños tanto de salud como a la infraestructura de sus viviendas. Y quitarnos ese tráfico de volquetas. Y estamos esperando hasta hoy a ver si dan la cara para a ver si no llega, si llegamos a una conclusión que sí sea favorable tanto para la salud de los niños y de todos los habitantes que habitan en este sector. El taponamiento de la vía, que inició desde tempranas horas de la mañana, continuará, explicó el líder, puesto que nadie, inclusive de la administración municipal, les ha dado solución alguna. Ya venía infraestructura municipal, que ya venía Secretaría de Medio Ambiente. Estamos esperando a ver si es cierto, ellos dan la cara para ver qué soluciones, qué proporciones nos ponen ellos para darle solución a esto. El líder solicitó la presencia de los implicados para que den una solución, como asegura él, favorable para ambas partes. Pero los propietarios de las minas, el único que ha dado la cara acá para ver si se toma alguna solución es don Pedro Peñaranda, que es un propietario de una mina. Al parecer, las estrategias de seguridad y convivencia del Plan Especial de Vigilancia por Cuadrantes y otras actividades que realiza la policía en Palmira están surtiendo efecto. Las cifras son alentadoras al mostrar que el municipio completó una semana sin homicidios. Llevamos muchos años que en una semana no tuviéramos homicidios. Eso quiere decir que estamos trabajando articuladamente con la policía, con el batallón, haciendo operativos constantes y diciéndole a la gente que matando no solucionamos nuestros problemas, que nosotros tenemos una justicia, que hay que creer en ella. Jueces de paz, inspectores urbanos, comisarías de familia, fiscalía y policía han realizado un trabajo articulado de acompañamiento, un punto positivo según la secretaria para que la comunidad vaya cogiendo conciencia ante el repudio a los actos violentos de diferentes índoles. Por otro lado, para reforzar estas estrategias de seguridad, el alcalde de los palmiranos decidió reforzar el parque automotor. La compra de 62 motocicletas, de las cuales 50 van para la policía, 10 para el ejército y 2 para el Gaula. 62 motocicletas que se las ganó la marca Honda, de 250 centímetros, que esperamos que en 2 meses ya estén recorriendo nuestro municipio. Estamos muy contentos por esto, es decir, 62 motos más las 90 cámaras de seguridad, mayor pie de fuerza, pero de igual manera mayor inversión social. Yo sé que vamos a mejorar nuestro tema de seguridad ciudadana en Palmira. La funcionaria aseguró que se seguirá trabajando para mantener esas estrategias y reducir aún más las cifras relacionadas con seguridad y convivencia. En la Estrategia Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, orientada a desarticular la banda criminal Los Rastrojos, que delinque en la costa pacífica nariñense, lograron la captura en flagrancia de José Valencia, alias El Calvo, Fernando Andrade, alias Nilsson, y Heiner Quiñones, alias El Guajiro. Estos individuos fueron capturados en el barrio Obrero del municipio de Tumaco. Sí, nosotros venimos siguiendo, haciendo unos trabajos, porque estos individuos pues eran las cabezas visibles de esta organización acá en el municipio de Tumaco, pero nosotros seguimos realizando unas actividades para ubicar a los demás integrantes tanto de la RAT como de los banda criminal Los Rastrojos. De acuerdo con las labores de inteligencia, estas personas presuntamente hacían parte de la banda criminal Los Rastrojos y serían encargados de materializar acciones criminales en el perímetro urbano de Tumaco. Sí, nosotros ya venimos adelantando una tarea desde hace mucho rato, donde se viene trabajando en contra de las bandas criminales que operan aquí en el municipio de Tumaco, y después de algunos seguimientos se logra la captura de estos individuos, y a los cuales se les encontró en su poder 3 granadas de fragmentación. Estas personas fueron interceptadas y aprehendidas, encontrándoles en su poder 3 granadas de fragmentación, entre otro material de guerra.
Está usted viendo Panorama Nacional por Global Televisión. En nuestra ciudad hemos perdido tradiciones las cuales se convertían en el mejor plan. Una de ellas era de mercar en la galería, motivo el cual no es muy común en los ciudadanos de hoy en día. Este sitio, que es patrimonio de nuestra ciudad, se encuentra en un proceso de cambio gracias a la gran gestión de su administrador. En este momento la plaza de mercado la encontramos un poquito más restaurada, por no decir mucho. Yo me posesioné desde el día 14 de enero, encontramos la galería en unas condiciones de pronto de higiene bastante decaída. Nos hemos preocupado por la higiene de la galería, por restaurar lo que pueden ver, la fachada, el techo, pabellón de carnes, pabellón rojo, mejorando la galería, invitando a la comunidad jamundeña de que la plaza de mercado es nuestro patrimonio municipal y que encontramos en este momento productos frescos, productos de buena calidad. Aquí podemos verificar, tenemos productos de excelente para el consumo, excelente calidad. Entonces, hacerle un llamado a las personas de que regresen nuevamente a la plaza de mercado de Jamundí. Nuestra plaza de mercado es nuestro patrimonio y, como pueden ver, manejamos buenos precios, productos frescos, y como pueden ver las personas, ya la galería ha tenido un cambio bastante notorio, bastante positivo, y estamos luchando para sacarla adelante. Sus comerciantes hacen ver su sentido de pertenencia e invitan a la comunidad a que no dejen de visitarlos. Es un poco triste darse cuenta que el pueblo jamundeño se ha olvidado de la galería, donde normalmente salían nuestros abuelos y nuestros padres a mercar cotidianamente. Y de pronto ahora, por la adquisición de las tarjetas, de muchas cosas, el mercado ha decaído en la galería. Pero que no se pueden olvidar es que la calidad y el buen servicio está para atenderlos. Estamos a todos los jamundeños que vengan a la plaza de mercado, que les tenemos buenos precios, buenos productos y buena calidad. Con gran esfuerzo, unión, mucho trabajo y una comunidad jamundeña, recuperaremos un sitio súper importante que da cita a los ciudadanos de adquirir los mejores productos a muy buenos precios. Todos comprometidos, haremos crecer a Jamundí. Tenemos que regresar, tenemos que venir a la plaza de mercado, tenemos que cerciorarnos que la plaza de mercado está cumpliendo con las normas de higiene. Como pueden ver ustedes, no hay basura, no hay mal olor, son productos frescos. Regresemos nuevamente a nuestra plaza de mercado, que es nuestro patrimonio. Los comicios atípicos en Florida dejaron como alcalde a Tulio González Forero con 8.336 votos. El nuevo alcalde es médico de profesión, tiene 60 años y fue avalado por el Partido Liberal. Estas justas atípicas se desarrollaron con presencia de la Procuraduría y con una delegada del Ministerio del Interior para Asuntos Electorales, que permitieron elecciones pacíficas y transparentes. Nosotros venimos preparándonos desde el Gobierno Nacional junto con todas las autoridades, la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, la Comisión de Seguimiento Departamental y municipal, en conjunto con todas las autoridades, con la Procuraduría, con la Fiscalía, con el CTI, con la Defensoría del Pueblo, con la Gobernación del Departamento y en conjunto con la Comisión acá del Valle, que lo representan las mismas autoridades y la Fuerza Pública, tanto Ejército, Policía y la Fuerza Aérea, hemos estado aquí presentes para el desarrollo, el normal desarrollo y transparencia, para brindar todas las garantías. Hoy pueden los floridanos contar con todas las garantías en los puestos de votación, que van a estar cubiertas. Hay una mesa de justicia también dispuesta acá en los sitios de votación. Y en cuanto al orden público, no hubo hechos que alteraran el normal desarrollo de los comicios. La sociedad electoral se sintió respaldada por la fuerza pública, que hizo presencia en todo el municipio. Sí, nosotros nos hemos venido reuniendo en cuatro oportunidades antes del día de hoy de las elecciones, precisamente para programar el Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguimiento Electoral para el municipio de Florida y elecciones atípicas. Nos ha acompañado el Ejército, la Policía, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, las personerías de cada municipio, el Gobierno Departamental en cabeza de la Secretaría de Gobierno. El Ministerio del Interior ha delegado una persona, y lo más importante es que en este momento hay hasta procuradores de Bogotá hoy aquí, atentos en el proceso electoral en el municipio de Florida. El médico Tulio, quien por segunda vez asume la alcaldía municipal, como quiera que fue el primer alcalde elegido popularmente, el galeno tendrá que enfrentar grandes retos, como una crisis fiscal que cada vez es más evidente, sumado a una lluvia de demandas que hacen casi ingobernable el municipio.